Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las últimas novedades del mundo académico y del ámbito cultural. En el programa de hoy vamos a compartir con ustedes la actividad que realizan los becarios de nuestra universidad trabajando en la difusión de carreras. Además, participamos de la colación de egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud y vamos a conocer un programa de apoyo para la editorial de nuestra universidad. Pero primero, les contamos que el área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná cumplió 10 años de trabajo. Esta área surgió en el año 2014 a partir de una inquietud común de docentes y estudiantes de comunicación social y educación, con el objeto de impulsar el desarrollo de la comunicación comunitaria y la educación popular en la universidad y la región. En el marco de los 10 años de creación del área de comunicación comunitaria y de las distintas propuestas de celebración, desde la línea de trabajo de comunicación comunitaria en contexto de encierro, también este año hicimos un ciclo de cine que tenía que ver con comunicación y educación en las cárceles. Entonces, la idea también era mostrar un poco afuera lo que sucede en el marco de actividades que desarrollan distintas universidades o grupos o movimientos sociales en los contextos de encierro. En el caso de las películas, fueron películas de distintos lugares del país, producciones audiovisuales que intentan reflejar estas otras realidades que no se conocen. Y eso lo hicimos junto con la Secretaría de Extensión. Y también un poco la idea era promover una discusión en el marco de la sociedad en relación a qué nos pasa con estos contextos de encierro. En este sentido, las propuestas siempre tienen que ver con generar distintas dinámicas donde esa expresión pueda ser posible garantizar ese derecho. El trabajo del taller, de los talleres que realizamos desde el área de comunicación comunitaria en las dos unidades penales de Paraná tienen que ver con la línea que nos propusimos al año siguiente de que se creó el área, de promover otras instancias y otras prácticas de comunicación en los contextos de encierro. En principio iniciamos el trabajo en la unidad penal número 1 de Varones de Paraná y una de las modalidades tuvo que ver con la radio, con producir distintas materiales comunicacionales en formato de radio, pero siempre partiendo de la premisa de generar espacios de intercambio, de puesta en común, de conocimiento mutuo con los sujetos que se encuentran privados de su libertad, para garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión en un contexto donde es muy difícil. En el caso de los inicios tuvieron que ver con un formato, con la modalidad de radio y también con la posibilidad de mostrar a través de una radio abierta todos los años, al finalizar los talleres, lo que se pudo hacer, construir y difundir. En el caso de las mujeres, y algo de lo que estamos mostrando también acá, tiene que ver con la fotografía, con el arte, con la gráfica, y con la plástica. En la unidad penal de varones nosotros trabajamos todo el año con taller de comunicación, diferentes temáticas, por ejemplo hicimos títeres, poesías, relatos, y lo fuimos preparando para la radio abierta, que es un espacio donde se dedica la tarde, van los familiares de los internos y se transmite ahí en vivo. Hola, yo soy Marcelo, buenas tardes. La estamos pasando una tarde muy linda acá entre todos los compañeros del pabellón y a los compañeros de acá de la unidad penal número 1. La verdad que estoy muy agradecido por lo que están haciendo por nosotros y quiero mandar un saludo a mi hija Ailén. Puentes que arrasan paredes. Y es lo que también dicen las personas que participan de estos talleres, ¿no? Uno empieza a ponerle color a esos lugares, empieza a ponerle palabras y ya se siente en otro ámbito. Porque muchos de nosotros lo conocemos de adentro, tenemos la posibilidad de transitar y de conocer de otra manera los sujetos que circunstancialmente están cumpliendo una condena, están privados de su libertad, pero el resto de la sociedad muchas veces no conoce y se deja llevar por ciertos prejuicios que están instalados. Y la idea es que justamente al salir puedan tener oportunidades y la comunicación, la expresión y la producción tienen que ver con eso, con poder brindar también otras posibilidades.
para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Venimos trabajando en modalidad taller vivencial. La problemática de género, específicamente trabajamos en lo que tiene que ver la prevención de violencia en los noviazgos adolescentes. Trabajamos con esa población, también trabajamos con adultos en un EMPA de Rincón. Y los objetivos tienen que ver con esto, con la sensibilización a través del taller vivencial, que tiene que ver con el poner el cuerpo, trabajar lo que es cuerpo y también a través de las emociones, porque por ahí trabajamos siempre la cabeza y buscamos apelar a que somos un todo, entonces buscamos esa modalidad de vivencial. Hemos participado de voluntariado universitario, trabajando con una población adolescente en dos escuelas de acá de la ciudad de Paraná. También hemos realizado algunos talleres acá en la facultad, abiertos a toda la comunidad, y una serie de jornadas también abiertas, donde trabajamos dedicadas al autoconocimiento femenino, y también problematizando lo que es la violencia en los noviazgos adolescentes. Bueno, actualmente estamos próximos a firmar un convenio con la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, en donde el año que viene vamos a estar haciendo talleres vivenciales con personas de diferentes barrios, de cuatro sectores de la ciudad, y bueno, a través de lo vivencial, y donde la idea es poder aportar a lo que son las temáticas y las problemáticas de la mujer a través de la creación de producciones comunicacionales, producidos desde ella, ¿no? Desde los integrantes de los talleres. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí. Es una problemática que nos afecta a todos, que nos interpela a todos todo el tiempo, el repensar nuestras relaciones de pareja. Entonces a mí me parece que, bueno, o sea, como estudiante personalmente, a mí me parece que es una problemática necesaria de trabajar más allá de mi condición de estudiante, sino de mi condición de ciudadana. Empezar a preguntarnos estas cosas sobre por ser mujer, qué implica, y ser varón. Logramos visibilizar la problemática de género, tanto dentro de la facultad como en otros espacios, que son estas escuelas con las que hemos trabajado, y también otras instituciones y organizaciones que se han acercado para trabajar con nosotros, para hacer talleres en conjunto. También a través de las redes sociales hemos visto buena respuesta. Una frase que podemos llegar a decir en cuanto a lo que es nuestra línea de trabajo y lo que hacemos es de construir para construir, ¿sí? Las relaciones que no son equitativas entre mujeres y varones, para poder lograr esta relación de equidad, digamos, entre los géneros y los sexos. Yo no nací. La Universidad Nacional de Entre Ríos amplía y consolida sus diferentes propuestas académicas. Es el caso de la Tecnicatura Superior en Tecnología Avícola en la localidad de San José, que abre por cuarta vez la posibilidad de cursar esta carrera. Los graduados están habilitados para trabajar en toda la cadena avícola. El proyecto comenzó en el año 2009, el año que viene se abre la cuarta corte, es una carrera que tiene 2 años y medio de duración, más un curso nivelatorio que se llevaría a 3 años en total, y con una posibilidad de salida laboral importante en la región, sobre todo en la zona de San José y Colón, donde hay
están las empresas avícolas que subvencionan esta carrera y otras que no, pero que también abiertas obviamente a recibir personal capacitado. Y bueno, las posibilidades de trabajo son en toda la cadena avícola, desde la granja, que hoy por hoy se necesita mucho, se necesita gente en campo, en los frigoríficos, en las plantas de subproductos, en plantas de incubación, toda la cadena avícola, el graduado de esta carrera está habilitado para poder trabajar, incluso en la parte de gestión, porque esta carrera originalmente surge con la Facultad de Alimentos y la Facultad de Ciencias de la Administración. Cuando se arma el plan de estudio, se arma pensando enfocarla a esos dos sectores. Además de cursos que se hacen, jornadas, los alumnos viajan a congresos, a exposiciones, las empresas hacen actividades para su personal donde también participan los alumnos. Los alumnos visitan las plantas en todas las materias, entonces pueden observar toda la cadena avícola desde distintos puntos de vista. Hay un alto porcentaje de graduados trabajando en el sector. Hay muchos que trabajando cursaron la carrera, entonces eso también les da otra apertura dentro de su propio trabajo. Y bueno, la necesidad y el deseo de la gente de quedarse en su lugar y poder tener una carrera universitaria que le abra las puertas al mercado laboral, eso no tiene nombre. Creo que influyeron en mí muchísimo estos chicos pobres, marginales, hambrientos. En torno a la música popular argentina, ¿no? Eso sería lo que nos nuclea en este encuentro. Una marca, una vidriera al mundo. La poesía se cayó un rato y empezó a hablar nuevamente, digamos. Aparece el paisaje, aparece el lenguaje, aparece la cultura, aparece la historia. Todas las cosas que en realidad nos hacen pertenecer a algo. Cuenta que en el fondo existe ese hilo conductor que está referido a nuestra tierra. Y ese es el rasgo de nuestra identidad. La filosofía, que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos, ¿no? Golpeando por ahí donde más duele, que es en nuestras evidencias cotidianas. Creo que la filosofía tiene mucho de rock. La canción que uno compuso, que compuso en un ensayo, que se juntó un día y escribió la letra, hizo los compases, las notas, la armonía, lo que uno hizo que llegue a la gente y que sea de esta forma es... Los alumnos becarios desarrollan dentro de la universidad diferentes actividades. En este caso dialogamos con becarios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que nos cuentan el trabajo que realizan fundamentalmente en la difusión de carreras. ¿Cuál es la función que vos haces habitualmente? Y más que nada de todo lo que sea de extensión, por ejemplo, la organización de jornadas extracurriculares o para profesionales, también, por ejemplo, la parte de, como decirte, la fiesta del cordero que también se organiza, estamos en la organización de eso y todo lo que conlleve a la parte de extensión, de mostrar lo que es la agronomía a la sociedad, digamos.
Bueno, yo en este momento estoy cursando entre tercer y cuarto año. Y bueno, la parte que nos toca a nosotros, junto con mi compañera, dentro de la Secretaría de Extensión, es la parte de difusión institucional. Nosotros nos ocupamos de ir a todos los eventos y bueno, un poco mostrar y contarle a los chicos que llegan de la secundaria de qué se trata la carrera, qué es lo que se ve, de qué es lo que se estudia, cómo, cuáles son las actividades que se llevan a cabo y bueno, más o menos tratar de interesarles la carrera a los chicos. La carrera nuestra es Ingeniería Agropecuaria, Ciencias Agropecuarias. Y bueno, básicamente lo que más tratamos de contarle a los chicos, de mostrarles, son todas las actividades que ellos van a ir haciendo durante todo el cursado, para que vean que no solamente es libro, sino que además también tiene mucha parte práctica. Y también vienen mucho interesados con lo que es el área donde ellos se van a desarrollar una vez recibidos como profesionales. Bueno, nosotros hacemos difusión institucional de nuestra carrera. Hacemos de nuestra facultad y acá en la muestra de la UNER estamos con nuestro stand. Pero también hacemos la actividad de difusión junto con la UNER, mostrando todas las carreras que tiene la universidad, no solo la nuestra. En este momento nosotros tratamos de que los chicos se interesen en nuestra carrera, ya que tiene mucha salida laboral y hoy por hoy es una de las carreras prioritarias. Nos trasladamos ahora a la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. Allí estuvimos presentes en el acto de colación de egresados de grado y posgrado. Se realizó la colación de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde egresaron alumnos de diferentes carreras, entre ellas las de modalidad a distancia. Esta modalidad es exclusivamente dirigida a una determinada población, que es aquella que ha hecho su secundario, que está insertada en el campo laboral y que no tiene posibilidades de la presencialidad. Entonces esto tiene la responsabilidad de ser parte de su propia formación, por eso es semipresencial. Y es una oferta que en este momento estamos trabajando con la provincia de Corrientes, con la provincia de Chaco, con la provincia de San Juan, con la provincia de Río Negro. Y ahora estamos pronto a abrir una cohorte ahora en diciembre en Tierra del Fuego. Así que hemos estado en Jujuy, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. O sea que la facultad ha estado presente prácticamente en la mayoría de las provincias de nuestro país. Un capítulo aparte consiste en las carreras a distancia, como la profesionalización de enfermería, que se completó con la licenciatura, que hoy en día es una de las carreras que tiene una alta matrícula y da respuesta a una necesidad de muchos de los enfermeros profesionalizados. Tenemos alumnos de varias partes del país. El inconveniente de los alumnos para llegar a la colación es las distancias. Siempre están invitados, pero también se hacen sus actos de colación en sus lugares de origen. Nosotros ya hemos estado ahora en Paraná, haciendo con un grupo de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en San Juan, con un grupo en San Juan. Estuvimos en Río Negro, con un grupo de Río Negro. Y hoy hay una cohorte que se agregaría, que es la de Corrientes. Ya en total tenemos 2.500 egresados a través de esta modalidad. Y andamos ya en 150 graduados de licenciado en enfermería, modalidad online. ¿Tu nombre completo, de dónde venís y tu experiencia con la carrera? Cecilia Romani, soy de acá de Concepción. ¿Cómo estudiaste la carrera? ¿Cuál fue tu modalidad para hacerlo? Y a través de todo, de computadora, de mail, de correo electrónico. ¿Y vos de dónde venís? ¿Tu nombre? San Martín Alejandra y vengo de Río Negro, General Roca. ¿Cómo hiciste de Río Negro para hacer una carrera? El tema de los parciales, rendir los trabajos prácticos. Hice la carrera a distancia, tuve una pasantía por una terapia intensiva como práctica y después los exámenes fueron todos por mail, a distancia, fue online. Y vos desde acá, a ella la conoces, ¿no? ¿Tienen relación? ¿Acá se conocen? ¿Y cómo te sentís teniendo la carrera en tu ciudad?
Bien, lo que pasa es que cuesta mucho el tiempo, darte el tiempo de estudiar, no es lo mismo que venir a la facultad, pero bien, digamos. Costó, pero la terminamos. La Facultad de Ciencias de la Salud la conocen en todos lados. La Universidad de Entre Ríos es palabra mayor en todos lados. Nos están prefiriendo ante otras ofertas académicas similares. Entonces, doble motivo de orgullo porque reconocen la calidad educativa de nuestra universidad, en este caso de nuestra facultad. Eduner, la editorial de nuestra universidad, fue seleccionada en el marco del Programa de Apoyo a las Editoriales Universitarias Argentinas. Este programa aporta recursos durante 3 años y es impulsado desde la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. La directora de Eduner nos da más detalles en el siguiente informe. Tenemos novedades de la Secretaría de Políticas Universitarias. Han aprobado nuestro proyecto para el mejoramiento de editoriales, un plan de la Secretaría de Políticas Universitarias que finalmente ha sido aprobado y nos va a permitir avanzar en términos de distribución y de comercialización de nuestros materiales, de cuestiones de propiedad intelectual y edición digital. Y todo esto gracias a este programa en el cual hemos ingresado. Este programa es realmente un espaldarazo para la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y creo, entiendo, para todas las editoriales universitarias, las que existen, las que están consolidadas y las que están por hacerse. Es un programa de apoyo a las editoriales universitarias que lanza la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y que contempla, como recién decía, la posibilidad de tener recursos no menores durante 3 años para inaugurar editoriales, en el caso de las universidades que no las tienen, que no son pocas, profesionalizar a sus equipos, tal el caso de la editorial de nuestra universidad, o consolidar en aquellos casos de grandes e históricas editoriales, tal Eudeva. Jurado, participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales y especialistas en edición, o sea que había una mirada muy integradora sobre las editoriales universitarias y esta posibilidad de intercambio con los que elaboramos el proyecto. Y elaborar el proyecto que se hizo con el área de vinculación tecnológica de nuestra universidad también nos dio la posibilidad de interactuar con áreas que a veces tenemos funcionando en la puerta de al lado, pero que por ahí poco interactuamos, articulamos. Y por otro lado, de obligarnos a mirarnos como editorial desde afuera y desde adentro en estos años de trayectoria. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Y siendo esta nuestra última transmisión del año, los saludamos y les deseamos tengan unas felices fiestas. Y claro, los esperaremos aquí desde la Universidad Nacional de Entre Ríos cuando volvamos en el año 2015 para traerles más propuestas.